iba subiendo pa'l cerro. Por las orillas del camino revisaron a don Pedro con una escopeta vieja revisando su terreno. Don Pedro no tuvo tiempo ni de aventar la escopeta, su cuachito le apuntaba directo hacia la cabeza. Que se le acabó el corrido por andar de sinvergüenza. Hey, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué chingo andas haciendo, cabrón? Vengo de un plantío que tengo. La necesidad me hizo cometer este error, si es error. Porque tengo una casita de palma y quiero... Hey, tranquilo. Y quiero hacerle a mis hijos una casa de ladrillo. La pobreza me hizo cometer este ilícito. Pero tenga la plena seguridad que lo hice por hambre. Hambre campesina. De toda índole de hambre. De justicia, razón y verdad. Si he cometido un error, perdónenmelo. Por querer cubrir a mis hijos, a mis nietos, con una casita de ladrillo. Tranquilo, viejo, yo también pasé lo mismo. Yo también fui pobre y quise una casa de ladrillo. Vete. Gracias. Vámonos. El teniente pega el brinco y le empieza a preguntar. Estudia toda la goma o te pagan por sembrar. Los hombres que son de huevo no te ocultan la verdad. Soy dueño del planteo, tengo una casa de palma y la quiero hacer de ladrillo. Fue lo que más anhelaba desde que yo era chiquillo. Un guachito se acelera queriéndolo ganatear, pero el teniente le grita, no lo vayas a tentar. Yo también fui un hombre pobre que no tenía pa' tragar. Va a levantar su plantío, pero quiero que levante su casita de ladrillo. Dele gracias al de arriba, que aquí tiene un buen amigo.